vas a ver en qué momento el papel va a tener un lugar importante y va a tener más peso literal y simbólico que un email, ¿no? Y vas a poder generar una experiencia con el papel. Y de hecho, y para terminar, pasa con los cuentos de los niños, ¿no? Yo, claro, muchos papás de repente prefieren darle el iPad y tener ahí los cuentos y, o los jueguitos, pero otros papás todavía prefieren darles un libro que se abre y es una explosión de tridimensional, con figuras, con colores, para pintar, es una experiencia, ¿no? Y yo creo que de alguna manera estamos volviendo a eso y vamos a seguir volviendo a la experiencia porque es lo humano, queremos sentir, ¿no? Y entonces, como decía Pablo, lo que propone el medio digital es bien diferente a lo que propone el papel en este caso, ¿no?